de la patria grande Desde esta semana Rusia volvió a atacar la pasada noche el puerto ucraniano de odessa con misiles balísticos esta vez destruyó un almacén y una oficina de la principal empresa privada de correos de Ucrania novaposta no se registraron muertos o heridos entre sus empleados pero 14 personas ajenas a la empresa resultaron heridas debido al impacto del ataque en edificios aledaños. Equipos de emergencias y bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio en el que se presentó posteriormente el alcalde de Odessa, Yenadit trujanov para supervisar los daños. El lunes, un misil balístico Iskander lanzado a plena luz del día por Rusia mató a seis personas. Ocurrió en el distrito turístico de Arcadia en el sur de Odessa, que además incendió parte de un edificio histórico conocido como el Castillo de Harry Potter. Rusia volvió a atacar el miércoles provocando la muerte de tres personas. El puerto de Odessa es un blanco habitual de los misiles y drones rusos. El objetivo, según Ucrania, es diezmar su economía y sabotear la vida cotidiana de sus habitantes. Voz de la Patria Grande.